Por ahí, eh, pues aquí hay directores comerciales que nos cuentan que tienen un problema, ¿no? Que el comercial se les queda allí en la, en la oficina, eh, tranquilito en su área de seguridad eh, mm. y que no eh, hace, hace esta labor. Eh, ¿Qué consejo le darías a un director comercial eh, para que hiciese con su equipo? Tiene que hacer un, vamos, bueno, tiene que hacer, yo estoy, ya, es, ya como empiezo a hablar ya parece que voy a sentar una cátedra ahora, sí que en plan de poner a, a grabar las cámaras que va a hablar. No, a ver, lo que funciona con la venta telefónica, ¿vale? Honestamente. Yo creo que el problema está en, en las creencias limitantes y los miedos irracionales que tienes, que tenemos. Todos los vendedores, cuanto más trabajes con tu equipo en esas creencias limitantes y miedos irracionales, eh, más probabilidad hay de que los comerciales acepten el no como algo conatural a la venta, que realmente es que el no y el sí es, son parte de la venta. Y hay más no es que sí en la venta, es así, y si, no, y si no lo aguantas, vete de profesión. Pero antes de irte de profesión, de cambiarte, porque todos amamos el sí, el subidón y la adrenalina que te ah. da cuando cierras una venta grande y dices, toma, pues hay que enseñarles a lidiar. Con, con esa parte, con la parte del no y ya está, es algo es es como es algo desagradable, pues depende de cómo lo enfoques, porque las cosas yo no las salgo unas cuantas, la mayoría no las veo es que sean ni positivas ni negativas, la mayoría es como tú las enfoques, entonces si enfocas los noes como intermediarios para el sí, como eh, intermediarios para hacerte más fuerte a nivel emocional eh, para aprender que la vida es dura y es difícil y sacarte de tu zona de confort, es que vender es muy complicado, es que el no te lo van a dar. O sea, tú no puedes vivir con el miedo al no. Y cuanto más te expongas y más lo interiorices así, más feliz serás, porque al fin y al cabo la vida es un continuo no y sí. Es las dos caras de una moneda. Es que no puedes esperar siempre un sí, no es realista. Entonces yo creo que esa manera, no sé si filosófica, psicológica, no sé, pero esa manera de, de enfocarlo, cuando lo trabajas con el equipo, los resultados terminan llegando porque hay menos miedo, hay más atrevimiento, hay más acción y las ventas fluyen. Claro. O sea, les damos como recomendación que trabajen con su equipo mano a mano, sobre todo en detectar esas creencias limitantes, nos has comentado, y de dónde vienen esos temores y demás. Quizá aquí... Eh... Para afrontar esto y reconocer algo hace falta un poquillo de humildad, ¿no? Hay veces que nos tenemos que comer ese orgullo, ¿no? De claro. decir sí, sí, a mí esto, esto yo lo tengo superado y tal, ¿no? Eh, a decir ostras, no, necesito ayuda en esto. Lo reconozco, lo comunico y lo trabajamos juntos, ¿no? Pues ya está, bueno, no pasa nada, claro.